Hola amigos y amigas de YouTube, ¿cómo están? Espero muy bien, sean bienvenidos a un nuevo video de Ken y el King, comenzamos. Atención. Las leyendas, videos, creepypasta o cualquier contenido mostrado en este video fue sacado de la web. Si usted es menor de edad, se recomienda la discreción del espectador. Un jugador latinoamericano de Minecraft, poseedor de la versión 1 de junio de 2002, inició un mundo nuevo y comenzó a jugar. Enseguida notó que este mundo no era normal, había muchos agujeros perfectamente formados, con puntas exactamente iguales, agujeros en el suelo en forma de cruz, escaleras perfectas hechas con bloques de tierra, piedra, etc., cosa muy inusual. Enorme cantidad de animales bugueados, cuevas inusualmente perfectas, bloques aparentemente colocados adrede, objetos fuera de lugar, inusual cantidad de mobs, etc. Pero eso no es todo, todo eso podría considerarse una coincidencia, todo buen jugador de Minecraft sabe perfectamente a qué me refiero, el juego está llenísimo de bugs, y probablemente eso podría pasar por mera coincidencia, pero, mientras exploraba una de las raras cuevas de ese raro mundo, apareció de la nada, otro personaje, no un mob, sino lo que parecía ser otro usuario. Pero el jugador estaba en un mundo single player, incluso comprobó y sí, era un mundo single player, era imposible que hubiera otro usuario en su mundo. Este extraño personaje comenzó a seguirlo, lo golpeó repetidas veces, y lo mató, no volvió a aparecer. El jugador que vivió esto llamó a este personaje por el nombre Leak, aunque en realidad el personaje no mostraba su nombre, como si fuera un mob. Por suerte, antes de que Leak matara al jugador, y no volviera a aparecer, el jugador tomó un secreto rápido, en donde se puede ver bastante bien a Leak. Este jugador cuenta que no volvió a encontrarse con Leak, pero para probar que es cierto, publicó en internet el mundo en el que se lo encontró, pero no el archivo del mundo, sino el seed del mundo, para que por lo menos pueda probar que el mundo se generó así, como prueba de que la historia es real. Los jugadores que entraron al mundo con esa seed, notaron que es cierto, el mundo está llenísimo de cosas raras, pero la mayoría no tuvo un encuentro con Leak. Son muy contadas y pocas las personas que de verdad se encontraron con Leak en ese mundo, pero las hay quien se encontró con Leak. Screenshots de hallazgos raros en el mundo de Leak hechos por jugadores. No se sabe cómo es exactamente la skin completa real de Leak, pero las personas que se lo han encontrado, intentaron recrearla tal como la recuerdan. ¿Qué les pareció esta gran historia, real o falso, una sola historia o creepypasta para pasar el rato? Déjame saber tu opinión. Muchas gracias por ver el video, si fue de tu agrado, dale me gusta, compártelo con tus amigos y amigas, recomienda el canal y si aún no estás suscrito al canal hazlo ahora mismo dando clic en el botón rojo de aquí abajo o en el link de la descripción, bueno hasta la próxima, cuídense.